Muy buenos días. Ecos Today es presentado por Produbanco Grupo Promérica. Hoy es lunes 5 de abril. Microsoft reveló los hallazgos de su reporte anual de tendencias laborales en América Latina. De acuerdo al mismo, el 73% de los colaboradores encuestados desea trabajar de forma remota. En la misma línea, un 46% plantea mudarse ahora que puede trabajar a distancia. La investigación también demostró que un 42% de los teletrabajadores se siente sobrecargado de trabajo y el 49% dice que sus interacciones con compañeros de trabajo han disminuido. Con el objetivo de seguir ampliando su presencia en mercados internacionales y gracias al incremento de la capacidad productiva de la empresa en 2020, Oriental Industria Alimenticia llegó a Colombia y Costa Rica con su producto estrella, Rapidito. El actor ecuatoriano Roberto Manrique viajó 6.986 kilómetros durante 28 días desde Ecuador hasta Chile, como parte de su proyecto Juntos por la Tierra, Revelaciones del Camino. El objetivo fue intercambiar movilización, hospedaje y comida con la promesa de sembrar árboles en nombre de cada una de las personas que lo ayudaron a llegar a su destino. Ahora deberá sembrar 33.949 árboles de la mano de la empresa Gira. Cada vez que un usuario se registra y comparta en sus redes sobre esta campaña, también se sembrará un árbol. La cerveza belga Stella Artois creará la cadena de restaurantes Fritz Artois, que ha escogido a Colombia como sede del primero. Con este restaurante, la marca busca transmitir la verdadera esencia de la cerveza belga, que se remonta a 600 años. A continuación presentamos el rendimiento financiero pagado por los principales bancos del país, con un monto referencial de $1,000 en un plazo de 360 a 365 días. En este tiempo de utilidades, busca invertir. Banco del Austro paga una tasa de interés nominal del 5,50%. Produbanco Grupo Promérica paga un interés del 5,25%. Banco Pichincha del 3,65%. Y Banco del Pacífico el 4,75%. Gracias por acompañarnos. Este programa fue presentado por Produbanco Grupo Promérica. Recuerda seguirnos siempre en las redes sociales como Revista Ecos.